Bueno, pues a todos chavales, soy Kius, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Belcruite y el día de hoy vamos a prepararnos para la guerra. Sí, chicos, ahí lo pone, ha llegado el momento, Herdean, investigar campanario. Eso es algo que ya estamos haciendo, simplemente nos faltan los lingotes de bronce. Vale, tenemos aquí esto para construirse. Y aquí tenemos para hacer los lingotes de bronce. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, aquí estamos investigando esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger bronce, vamos a coger correas, vamos a... ¿dónde hay bronce? O sea, cobre. Mira, tenemos aquí dos de cobre, cobre, cobre y aquí está el estaño. Pues venga, voy a cogerme yo un pico. Me voy a ir yo. A picar cobre, ¿vale? Vamos a traer el cobre, vamos a traer estaño, voy a traerlo yo porque es que si no, aquí la gente hace poco. Vamos a terminar el campanario y después de eso vamos a seguir investigando más cosas, ¿vale? Para ir preparándonos para la guerra. Porque sí, chicos, vamos a entrar en guerra con Herdean. Vamos a liberar el pueblo. Y para eso vamos a necesitar prepararnos bastante. Así que vamos a comer esto. Y vamos a ir a por el cobre. Lo tenemos aquí cerquita de casa. Para el cobre, es, o sea, para el cobre. Para la guerra sí que es verdad que vamos a necesitar mucha comida, yo creo. Mucha comida y armaduras. Así que vamos a empezar a hacerlas. Por lo menos las medias. Y aquí a picar. Vale, lo de ahí arriba me imagino que sea un lobo. Pero no sé yo lo que tardaré en picar todo esto. Porque de momento no me está dando nada. ¿Hay que dar en algún punto en específico? Vale, me acaba de dar una hora. Y se tardó una barbaridad, ¿eh? Vale, piedra que también necesitaremos. Más piedra. Así que me dé otro más y me voy de aquí. Vale, mineral de cobre. Vamos a ver si por aquí tenemos algo, nada. Simplemente tenemos eso. Sí, por cómo están son lobos. Vale. Uno menos.
Vale. Y dos menos. Voy a llevarme la comida. Eso sí. Porque también es algo que vamos a necesitar. Vale. Mina de cobre por el suelo, ¿no? Madera muerta. Palo. Mineral de cobre. Pues vamos a picar. Bueno, es que estaño creo que tenemos bastante. Deberíamos hacer mejores picos. Dame uno más. Si ya me llevo cuatro. Vale, venga. Vale, tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, bien, porque con esos cinco ya tenemos para hacer. Para completar el campanario. Solo con esos cinco. Aquí voy a gestionar esto. Tenemos 30. Y debería hacer un campamento minero al otro lado del estaño. Hostia, pues tenemos bastante. Igual lo que necesito es estaño, ¿eh? No cobre. Y he estado aquí haciendo el monger. Pero bueno, ahora lo dejamos todo ahí. Ay, qué bonita queda la casa del pueblo. Ahora vamos a ver aquí qué tenemos puesto para recoger. Piedra tosca. Bien, y están rellenadas, ¿no? Sí. Vale. Vale, voy a llevarme este hacha. Me pongo esto. Vale, aquí. Gestionar. Venga, vamos a hacer guantes resistentes. Vamos a poner 5. Pantalones del errante. Otros 5. Y de esto vamos a poner. No, mira, de esto no. Vamos a hacer camisas resistentes. Otras 5. Y lo que sobre, pues sobró. Aquí, las rondelas. Necesitamos bronce también, es verdad.
Vale. La verdad es que ya no podemos hacer nada más. Vamos a tener uno para cobre y otro para bronce y estaño. O sea, al revés. Uno para bronce y otro para cobre y estaño. Vamos a dormir. Y a ver. Vamos a ir a por estaño. A por estaño. Vamos a terminar de hacer el campanario. Y antes de colocarlo, vamos a intentar por lo menos hacer las espadas y las armaduras. No voy a seguir investigando, evidentemente. Y que sí que lo voy a necesitar es la correa. Vale, nosotros vamos a por estaño. Voy a coger el pico. Vale, tenemos unos guantes resistentes. Mírame, ya que estoy, me los voy a coger. Cógete el pico donde lo dejé. Porque lo he dejado aquí, ¿eh? Eso, espíate un pico. Necesitamos cuero. Manoplas robustas y este. Vale. Vamos a ver dónde han dejado los guantes. Porque hay un descontrol aquí. Vale, unos pantalones del errante también tenemos. Están haciendo guiso de hongos, vale. Venga, como una patata. Están por el otro lado. Vale. No hay cosa que más odie es que cojan las cosas y no saber dónde las ponen, ¿eh? Eras tú, inventario. Vale. Eso por un lado, bien. Vale, y que hagan las cuerdas. Voy a poner aquí población vale, son todos trabajadores, ¿no? Usted sigue siendo mendigo, el hijo de puta, ¿eh?
Claro, si caen siendo guardias, vuelven a ser trabajadores. Vale, ahora los iba a poner como trabajadores, así que me viene bien. Y vamos a poner aquí un chisme de estos para recoger estaño. Un campamento minero. Le pongo ahí y me lo construís. Vamos a picar estaño. Hoy va a ser un episodio un poco más... aburrido, digamos, más de... pues esto. Más de minar, más de hacer farmeo y tal. Pero bueno. También hay que hacerlo. Dame un poco más. Tenemos camisas resistentes ya. Pillo un par de ellos más y me voy. El último. Dámelo, venga. Dámelo. Dámelo. Dame el estaño, coño. Si no me lo dan en 5 picadas más, me voy. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Volvemos al campamento. Ahí van a construir eso, luego vengo a gestionarlo. Ahí estamos. ¿Qué es? Ah, estoy construyendo el Toolmaker, es verdad. Vale, a ver. Gestionar aquí solo bronce. Vale. Vamos a ir a las piedras esas. Vale, tenemos 5 camisas resistentes. Nos falta cuero y cuero. Bueno, nos podemos llegar a apañar con pantalones que haya por ahí. Cobre, estoy buscando cobre. Estoy buscando cobre, he visto antes que había un montón de cobre, ¿eh? Ahora no me, no me, no me, ¿eh?
Piedra tosca. Vale, tenemos ahí uno de cobre. Esto. Ahí no creo que haya. Pero si antes he visto yo que había como 30 de cobre. O 25, creo que estaba aquí. Míralo, joder. Y voy a necesitar madera, eso sí. Pero madera tendría que estar aquí. Solo ahí. Gestionar. De momento nada. No, vamos a poner aquí también bronce. Porque ahora mismo es la prioridad. Conseguir bronce. Y madera tiene que haber en algún lado, coño. Vamos a poner aquí algo. Vale. Y madera. Pues lo voy a coger por aquí. Tengo que coger arbolito. Porque no me he traído el hacha. Tengo que coger arbolitos porque no me he traído el hacha. Vale, muchas gracias. Arreglas como puedas. Vale, vamos a coger algo más. Bueno, sí, yo creo que para los dos ya tengo. Hostia. Bueno. A ver, aquí me falta la correa esta. Y aquí que estoy investigando. Aquí ya estoy investigando el campanario. Me faltan 4 lingotes de bronce, estoy haciendo 2. Cuidado, ya podemos hacer esto, ¿eh?
Escudo redondo. Ah, pues esto los podemos hacer fácil, ¿eh? Vale. Ahí hay un lingote de bronce. Ahí va otro. Vale, pues voy a coger el lingote. Que no sé dónde lo habrán dejado. Vale, aquí porque están investigando, así que aquí lo tienen. Te meto otro. Vale, ya tenemos los calzones gruesos desbloqueados. Vale. Y ya tenemos esto listo. Ahora, cuando acaben los lingotes de bronce. Estofado de carne, esto me hacía falta para algo. Ah, sí. Vale, pues voy a meter ahí la carne. Carne cruda, pero era carne pequeña, yo creo. Pequeño trozo de carne cruda. Vamos a poner. Y así por lo menos que lo utilicen esto también. Vale, aquí qué pasa. Vale, que según lingote de estaño, eso ya está a punto. Vale, ya tenemos el campanario. Habla con Dobron Yorklin, el anciano. Vale, aquí gestionamos. ¿Qué gestionamos? Necesito algo. Algo que no necesite correas, que no tenemos. La mineral de estaño y cuero. Vamos a hacer esto. Y aquí vamos a poner los escudos. Porque tenemos de sobra. Esto que me lo construya. Una de las mejoras de la aldea que se puede construir en aldeas neutrales. Aumenta la confianza con la aldea e inicia la liberación de la aldea. Vale, que eso es lo que vamos a hacer en el siguiente episodio ya. Vale, y aquí voy a coger todo esto. Voy a cogerme estos pantalones también. Porque creo que he visto antes a alguien por ahí con un vestido. Entonces vamos a poner la camisa resistente que protege más. Pero no sé dónde coño está ahora mismo.
Vale, tú necesitarías. Vale. Necesita guantes. Es que no tenemos nada. ¿Por qué necesitamos? Cuero y cuero para ambas cosas. Bueno, contener a todos con camisas resistentes. A ver tú qué llevas. Fondo del aventurero. Esta creo que es la que no tiene nada. Oh, no, Juan Aguilar, yo creo que es. Es la última que ha llegado. Vamos a ver. Ahí está. Vale, inventario. Tenemos los pantalones estos, esto es lo mismo, pero 15. Bueno, por lo menos. Lo que sí que me interesa ahora es hacer los escudos, ¿vale? Y ya está. Y de hecho. Esto lo voy a dejar por aquí. Y voy a ir haciendo. Choza personal, no. ¿Cómo se llamaba esto? Tienda de alojamiento. Me haces una aquí. Me haces otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Y vamos a ver lo del campanario. Vale, creo que lo tengo todo, más o menos. Así que chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ya más o menos estamos. Bueno, nos queda esto. Lo voy a ir metiendo yo, tío, porque es que. Teníamos bastantes tablones, ¿eh? Recuerdas, tenemos ahí dos. Lo voy a ir metiendo, tío, porque es que si no. Vale, necesitamos 7 cuerdas, 5 tablones. No hay aquí tablones. Claro, los tablones estarán llegando por aquí, ¿no? Ya los, ahí están todos. Vale. Tenemos tres existencias que tienen que andar por algún lado. Vale. Y clavos, yo creo que también tiene que haber. Pero. A ver, vamos a quitar ya
Sí. El Tower 5 de madera. Tenemos 33 existencias. Vale, le van 4. Y como no sé lo que necesito, pues me llevo unos cuantos y ya está. Vale, está todo. Ahora solo tiene. Oh, necesito un leñador. Eso quiere decir que todavía no lo podemos hacer. Vale, entonces. Nada, el siguiente episodio nos vamos a la guerra, chicos. Vamos a liberar. Vamos a liberar el próximo episodio de Guardian. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, darle like, favorito, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.